Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy el Sephiroth. Nunca me presento, pero bueno, lo viene en el nombre. Y vamos a seguir con The Ascent, vamos a seguir con la historia principal. Y antes que nada deciros que si el vídeo os ayuda, ¿vale? Que si venís a buscar una misión o cómo hacerla o cómo pasaros a cierto boss, yo os agradecería que os suscribierais. Si no estáis suscritos, que le dejarais y que compartáis para que mi contenido pueda seguir llegando a más personas y así pueda seguir subiendo el canal un poquito más. Y nada, vamos a seguir con la historia. Y vamos a seguir dándole. No nos queda mucho, ¿vale? No nos queda mucho. Podríamos mejorar, de hecho, el arma, creo yo. Vamos a seguir. Y si fuera necesario, mejoraríamos el arma. Y lo dicho, yo os agradezco que si el contenido mío os ayuda, una suscripción es totalmente gratis. Le dais al botoncito. Y a mí me ayudáis un huevo de pato. Así que vamos a seguir. Reventando a todo el personal. Ya tengo por aquí una misión quizás secundaria. Eso no estaba antes, quiero recordar. Ahí hay un componente que me gustaría coger, que tiene que ser por ahí abajo. Pero no lo sé, no lo sé. No lo sé. Aquí habrá ya emboscadas, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Venga, seguimos sin problema. Ahí dentro ya la liamos en el club, creo. Ese es el club que ya... Vale, estamos full vida. Vamos a piñón a... Vale, me gustaría... Voy a coger cositas. El arma, si lo mejorase un poquito más, terminaría de reventar. Sería una locura. Activamos. Ahí parece que ha habido una pequeña bajadita de FPS. Voy a coger dinerito. Vale, habla con Kira. 184 de metros. Aquí parece que hay una misión secundaria. Nada, esto con este arma lo tengo totalmente controladísimo. Ahí hay un bounty. Lo voy a reventar ya. Venga, ya muerte. Vale, parece que ahí arriba hay un... Hay una misión que, aunque sea, la voy a intentar activar. Vale, que aquí tengo también esto para entregárselo. La recompensa, que tengo unas pocas. Aquí tengo armadura que no voy a comprar. Este lo voy a activar. No me interesa. No me interesa porque simplemente las activo, pero no hago nada. Vale, aquí abajo parece que está la del arma, pero no la de mejorar. La de mejorar está un poco más abajo. La de mejorar está aquí, tiene que estar aquí. Aquí está, efectivamente. Voy a ver si puedo mejorar ya la Enforce. Armas, agente... Puedo mejorarla un puntito más, perfecto. Versión 5, revienta ya. Si ya antes reventaba, ahora ya destroza. Vamos a la madriguera, vamos a hablar con Kira. Vamos a hacer la siguiente misión. Tengo que tener mejor ahora mismo equipación, seguro, que ponerme. Pero no me es relevante ahora mismo, ¿eh? No la necesito como tal.
Música de ascensor, en plan para que la gente no se ponga nervioso. Mira, 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 mira. Tres tiros. Si estoy tan lejos, no hace de... Si estoy tan lejos, no hace de... Vale. Ahí hay un arma que será terror, ¿no? O algo de eso, ¿no? A la... Bueno, defensora esa. Esto no vale para nada. La mejor es la que os he dicho, que es la que yo tengo ahora mismo equipada. Que quizá debería haber hecho un vídeo de dónde se consigue, porque hay mucha gente buscándola. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que luego, eso es lo que os he dicho al principio del vídeo, viene mucha gente buscando, le ayudas con el contenido y no ayudan dando un like, no ayudan compartiendo, no ayudan con esas cositas que son una tontería, que no valen nada, que son totalmente gratis, dándole a un botón. Pero que a mí me ayuda un huevo porque YouTube, el sistema que tiene es un sistema de mierda, que no posiciona los vídeos, posiciona los vídeos como le da la gana, cuando le da la gana. Y entonces, en ocasiones mis vídeos se quedan ahí muertos de asco y lo ve una persona. Vale, aquí hay otro bounty a nivel 4. Vale, tenemos aquí allá aquí al lado. ¡Eh! Te ha quedado ahí. Joder, se había quedado ahí cogido, tío, no me jodas. Ya tiene que quedar poquito del juego, ¿eh? Tengo cristales pendiente de terminarlo. Bueno, de hacerlo, mejor dicho. Y quiero darle cositas antes de que... A ver si la semana que viene ya recuperamos un poquito los directos. Aquí está, la cabeza que nos trajiste contenía unas cuantas gemas de información bajo múltiples capas de imbecilidad. Y de reír sorprendentemente agresivo. El grupo Ascensio contrató al vacío Ónice para traer materiales exóticos y científicos prominentes clandestinamente de todas partes del sector a Vélez. Y todo ello está relacionado con el proyecto secreto. Deben encontrar a esos científicos. Hemos extraído el posible pista de la cabeza. Una sapiens llamada Laura Lanier. En los expedientes del personal del grupo Ascensio figura como la jefa de recursos humanos de clase 3. Pero han purgado su información de contrato y no se puede recuperar. Ella fue quien recibió a los científicos del VO. Una sonda de vigilancia muestra que Lanier ha estado frecuentando varios de los establecimientos del narcodistrito. Habla con los camareros y habituales y a ver si alguien sabe algo sobre sobre el tema. Vale, ya en ese sitio, yo ya he estado, pero no me dejaba pasar, se me bugueaba para hacer una misión secundaria. Así que esperemos que ahora ya se vaya a resolver. Creo que era por aquí, ¿no? No, no era por aquí, no lo recuerdo. ¿Dónde era? Aquí hay un algo. Aquí hay un algo, loco. Enchufe. Pero puedo ir a entrar en el narcodistrito. Venga a verme. Vale, están en el... Venga a verme, están en el mismo distrito, ¿no? Efectivamente, eso te iba a decir, está en el mismo sitio. Ah, bueno, en el bar de al lado, vamos. No en el mismo, pero en el bar de al lado. Vale, aquí también hay una misión por aceptar, que es aquí abajo. La voy a aceptar ya, la voy a dejar aceptada. Toda la misión que puede ir dejando aceptada, pues la dejo aceptada. Es que ni la leo, porque no son relevantes. Es verme a buscar no sé qué, verme a comprar no sé cuánto. Aquí tengo otro bounty. Vaya, vaya, si es una antigua estrella, ron de confianza. Oh, qué ironía, te presentas aquí, pluriempleándote como agente de la EECC para vete tú a saber qué misteriosa compañía es representada por esa forada tan sospechosa. Y no puede ni siquiera entrar en el narcodistrito para pillar algo. Ha llegado muy lejos, pero todavía sigue dependiendo de mí. Bueno, pues estás de suerte, porque necesito que alguien me haga unos recados. Hay un camarero en el bar cargando llamado adobo.
Está esperando el envío de mi parte. No le gusta reconocerlo, pero la mayoría de los propietarios todavía dependen de mi buena voluntad. Este envío estaría muy mal visto si se descubriera, pero te dejaré pasar por la zona acordonada. Tengo un trato con la guardia llamada Wharton. Dile que te envío yo y te dejará pasar. Lleva el paquete de adobo y tendrás acceso. Recuerda, me debes algo, pero de momento lo dejaremos estar. Ahora piérdete antes de que pierda el apetito, escoria traicionera. Vale, pues voy a entrar allí en el distrito. Voy primero a darle el bounty. Vale, el bounty vale 1000, que es una porquería. Vamos para arriba, y arriba tengo una misión que creo que voy a intentar hacerla una vez que esté allí, que es secundaria, y si me diera un poquito de experiencia, pues algo que ganamos. Está cerquita ya. Este distrito no está muy lejos. Ahora sí vamos a tener varias emboscaditas. Ya sé que ahí hay gente porque he pasado por ahí 2000 veces. Ahora también sé que hay emboscada aquí. Más adelante. Aquí hay una emboscada nueva. Para variar. Pocos me han salido, me deberían de haber salido más. Pocos me han salido. Por aquí. Ahí están, abajo más. Vale, ya sí me deja pasar. Ahora pone otra vez, joder, me ha pagado con 10 veces el favor que me hizo. Jamás le debas nada al jacalano. Está bien, pasa. Y dile que ese cabronazo que ya estoy cansado de sus favores. Después de esto estamos en paz. Te daré acceso permanente para que no te moleste más. Vale, perfecto, ya sí me va a dejar hacer. ¿Me dejas pasar, crack? Vale, narcodistrito. Cliente selecto del narcodistrito, ojo. Vale, aquí es lo que os decía. Aquí hay una secundaria que podría intentar después de terminar esta primera primaria o principal. Mira, aquí dentro hay una misión que es una tontería, la puedo aceptar ya, creo, ¿no? O está arriba, es por arriba quizás, ¿no? Sí, tiene pinta de que es arriba. Ah, no, es abajo, vale. Hay un trofeo que es conseguir todas las... hacer todas las misiones secundarias. A ver si no está bugueada ninguna. Aquí hay un componente. Ah, que está dentro. ¿Dónde entro? Por aquí detrás, voy a cogerlo. Vale, seguimos. Está aquí al lado, ¿no? Y ahí abajo hay otra... Vale, tengo que hablar con este camarero. ¿Qué va a ser, amigo? Vaya, qué gracia. Por fin tenemos noticias de Pony. Dale la gracia de mi parte. ¿Y ahora quieres algo? Joder, el puto subtítulo, hermano. Me suena. Había una jefa en el nivel intermedio que solía darse un paseo suburbio de vez en cuando, pero ya no es bienvenida aquí. No podía aportar sus manos del resto de clientela. Le di unos avisos, pero el tercer salió por la puerta. Seguro que lo encontrarás en el antro de Ruin. Son menos exquisitos con su cliente. Sí, ya sabes, lo de arriba le gustaría bajar aquí para probar la fruta prohibida. Putos turistas, pienso yo, pero no les voy a decir nada de sus unicréditos. El nombre lo dice todo, ¿no? No está lejos de aquí. Claro, colega, dame un toque si necesitas algo. Aquí dentro puede que haya... ¿A qué distancia está? Vale, 66, está cerquita.
Es aquí, ¿no? Sí. A veces me pide la X para entrar, otras veces no. Vale, aquí hay una misión. Aquí hay algo, aquí detrás. El puño. Parece que es un arma nueva, ¿no? Soy Palu, y veo que no tienes compañía. ¿Me invitas un trago? Acepto. Gracias, Ciela, muy amable de tu parte. Nos lo estamos pasando bien, ¿por qué tienes que mencionar a esa zorra? Vale, estuvimos saliendo durante un tiempo, tenía un crédito, le gustaba presumir de la cosa que tenía en la aglomeración A, un ático. Se deshizo de mí como si fuera basura, como empezó a juntarse con los Rauros. Que le den. Lo llaman la Colina Florida. Bonito nombre para un edificio tan triste. He oído que los raudos se han hecho con el control del sitio. No eres de por aquí, ¿no, cariño? Los fluidos raudos. Muy tranquilo. Hasta que te cruzas en su camino. No sé qué cojones le dio. Un fulminante bastante tenso llamado Training. Dirige la banda de hoy en día. Seguro que la conoce. Otra vez inglés. Otra vez subtítulos en inglés. Me toca las narices eso. No os voy a mentir. Vale, aquí me van a contar otra cosa, ¿no? O es otra salida, ¿no? Vale, es otra salida, parece. Perfecto, vámonos. Que es de distrito en distrito, tío. Es mucho. Ahí tenemos más misiones en ese distrito, ¿no? En el narcodistrito. Ya iremos para allá. Aquí tenemos la emboscada ahora de vuelta. Como siempre, cada vez que se pasa por ese punto, hay emboscada. Si no se ha quedado ahí un poco pillada. Vale, hay una misión también. Vale, han habilitado nuevas misiones. Tenía una ahí a medio hacer, que era de... Ay, por este lado. Que era de... Tenía que ir al narcodistrito para algo de unas pesas, para unos esteroides o algo así. Y no me dejaba entrar en ciertas zonas, me daba como bugado, que yo imagino que era por eso. Pero no entiendo por qué te dejan habilitar misiones secundarias. ¿Por qué te dejan habilitar misiones secundarias? Ey, ¿aquí puede que haya algo? ¿Por qué te dejan habilitar misiones secundarias si el distrito todavía no está abierto? Eso para mí está mal. Es decir, cuando el distrito se abra, que automáticamente se te habilite las posibles misiones primarias, perdón, las posibles misiones secundarias que puedes hacer en dicho distrito. Aquí hay otro trofeo. Aquí hay otra misión que será abajo, ¿no? Sí, es abajo, vale. Ah, claro, es abajo. Efectivamente, es el... Es la misión que os estaba contando ahora del narcodistrito. Le he hecho la primera parte, pero la segunda parte no la he podido hacer, que era la del narcodistrito. Tío, ¿por qué son niveles tan bajos, tío? Vale, Colina Florida, perfecto. Aquí sí es la primera vez que entramos. Y voy a plantar esto. No sé cómo mejorar. Vale, nos deja entrar. Aquí arriba parece que hay algo. Qué bueno, ahí la torreta en plan, ojo, que como te escantillas, te meto dos tiros aquí entre la ceja a ceja. Vale, componente básico, nos viene bien eso para mejorar. Vale, un bloque digital y una torreta automática, tío. La torreta automática, ya pillé una, pero no...
Vale, hasta luego, crack. Vamos a ver, tú eres quien pregunta por Daniel. Tienes suerte de que esa fulana traidora me daba créditos, pero te había desvalijado la prótesis. ¿Qué quieres saber? Daniel tiene un ático en esta aglomeración. Seguro que se ha ganado algunos créditos premium por su pequeño negocio clandestino. Iría a arreglar las cosas yo solo, pero ahora mismo estamos muy ocupados con esas escoria de turbovíboras. Teníamos un acuerdo. De vez en cuando necesita colar a alguien en el distrito sin copset. Se entere. ¿Sabes? Bueno, en realidad, sí que se entere nadie. Y usamos los contenedores de levadura, normalmente son para granjas hidropónicas. Pero los contenedores especiales se almacenaron. Ni idea de qué pasó después. Todavía nos debe lo del último transporte. No pregunté y él no me dijo nada. ¿Son conscientes? Ya me entiendes. Pueden pasar todo el día quejándose. No me caliente, la vamos a fulminar a todos. Que no se retiren. Si lo encuentra, diles que los Rodios no olvidan. Let's go, vamos a reventarla. Vale, tiene pinta de que vamos a entrar aquí y vamos a empezar a pegar tiros a diestro y siniestro. Vamos a reventar a todos. Muy tranquilo está por ahora todo en este distrito, ¿eh? Muy tranquilo. Tengo miedo. Ya por aquí va a empezar la fiesta. Vale, 20 de nivel y 22. Vale, con este arma no me preocupa porque puedo liarla en un momento, pero... son muchos niveles ya, ¿eh? Vale, está todo controlado, por ahora. Este arma es bastante buena, entonces me ayuda bastante. Sí, es verdad que debo de subir de nivel, porque noto que si me revientan, a pesar de... ¿por qué no tiro? Ah, que no tengo todavía habilitada la vida. Ahora sí. Vale, estamos tranquilos. Mucho nivel, mucho nivel. Tengo que subir el nivel, tío. Debería hacer alguna secundaria. Vamos a intentarlo y si no, pues haré secundarias offline. Ahora mismo, mucho nivel tienen los enemigos. Vale, seguimos para arriba. Qué cositas aquí dentro, ¿no? Vale. Esto, un block que no me interesa y un cofrecito. Con DRI3. Eso no sé cómo hackear o cómo mejorar mi DRI, tío. No lo entiendo. No lo entiendo eso. Tengo que mejorar mi DRI. Y he tenido dinero, tengo de todo, tío, pero no sé dónde o cómo mejorarlo, tío. Lanier, vale. Lanier está muerta. Lanier está morida. Lanier está morida. Y le voy a hacer aquí un pequeño robo. Prestado, ¿vale? Le voy a coger prestado aquí un par de cosas. Ah, de R1, tío. Otro componentito, qué bien, hijo. Vale, ¿y dónde vamos ahora? Vale, parece que nos vamos a otro apartamento, ¿no? Vale, aquí hay un arma. Visitante. Vamos a ver las imágenes, ¿no? A ver qué ha pasado ahí, ¿no? Parece, ¿no? Accediendo a la grabación de vigilancia. Estaría hackeada, ¿no? Qué maravilloso, qué claridad, carne y hueso. Me fascina infinitamente ver fluidos corporales fuera de lugar. Unidos a secuencias relevantes. Aquí tienes. Me he guardado una copia para mi propio disfrute.
Hasta luego. Hasta luego. Vale, comprueba la biometría del asesino. Y ahora vamos a tener que ir nosotros a poner los tibios, eso es así. Es un tutorial de cómo andar, es un tutorial de walking. Todos los que nos vayamos encontrando por el camino vamos a intentar reventarlo, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque necesitamos mejorar los niveles de... del personaje, el nivel de experiencia. Así que eso se consigue matando a gente, ¿vale? Así que no vamos a evadir peleas. Y vamos a ganar experiencia. Y quizás haga falta alguna secundaria. Hay mucha gente, tío. Esta arma es buena hasta para los del escudo, tío. Vámonos para adelante. Vale, aquí parece que hay algo. Pero está por ahí atrás. La cuestión es cómo entro allí. Por el otro lado. Quítate, crack. Voy a coger ese componente que me va a servir. Porque tengo que mejorar el arma. Vale, cojo el implante. Ahí está, claro, que si robaba aquí me daban la del tigre. Qué bueno, tío, cómo se... La física de la columna, tío, cómo se ha reventado. Vale, había una puerta para entrar por ahí, tío. Aquí sí va a haber bronca. Nada, rapidito. Esta gente que va a melee son rápidos. Rápidos de fulminar. Voy a necesitar vida, tío. La próxima máquina que vea, que me dé cositas, la reviento. Aquí parece que hay una, ¿no? Sí, pero bueno, voy a dejarla por ahí que no estamos ahí al paso. Esta sí. No está corriendo. Mierda, mierda, mierda. Vale, con uno de vida me vale. Venga, ya estamos full casi. Venga, nos vamos ya por aquí abajo. A la Gran Vía. Ahora cuando entremos en el laboratorio vendrá una misión con algún boss para variar. Que yo creo que ahora mismo pues vamos bien con el nivel que tenemos. Yo creo que sí. Ascenders, we are preparing a new round of exciting user tests. Sign up and receive a complimentary hat. Dos zorras más tarde. Ah, vale, ahora se habilita una zona nueva. Que antes estaba también restringida, creo yo.
Creo que sí va a ser esta zona que estaba restringida antes, ¿eh? ¿O no? Ah, no, no. Hay una zona restringida ahí un poquito más para adelante. Que quizás sea la próxima que me habiliten, porque me queda esa zona. Y no creo que quede mucho del juego tampoco, ¿eh? De por lo menos de historia principal. Podéis hackear esas torretas como he hecho yo, ¿vale? Y tenéis ahí... Lo que pasa es que las torretas pues, han durado menos que la risa de un loco. Ojo, que me están reventando. Y yo, me está tocando la moral. Pues pegan tela, ¿eh? Ojo, que pegan telita. Está reventando. No me marca esa... Shit. Vale, necesito... Voy a hackear eso. Se vuelve loco, tío. Y me dispara a mí la propia torreta, tío. ¿Qué? What the fuck? Hostia, qué falso, tío. Está como hackeada y se vuelve loca. El primero que pilla... Le da la del tigre. Así que bueno, vamos a seguir. Sí tengo que mejorar el arma, gente, os lo digo ya. Fuera. Ya que he gastado ahí el robot, voy a intentar hacer un poquito de limpieza aquí para que me den experiencia. Vale, que no me dan absolutamente nada. Aquí hay máquina, sí. A ver qué da. Vale, hay gente atrás, parece, pero me da igual. Vale, nueva zona y más D. Voy a abrir algo a ver si por aquí... Aparte de unicrédito, me dieran vida, me dieran vidita. Es que hasta los de la katana revientan, ¿eh? Vale, otro fuera. Y este ya te muere también. Vale, por aquí abajo, vámonos. Aquí hay otra máquina. Lo siento mucho, pero... No voy a pagar absolutamente nada. Creo que sí es verdad que cuando la máquina... La reviento ya luego... No puedo comprar nada y no me dan más cosas, pero bueno. Tampoco es que... Las pasemos canuta... Voy a matar ya a este. Hola, ¿lo mato? Hay un bounty. Voy a ir por el bounty. Hasta luego. Vale, había máquinas arriba y aquí abajo también hay.
Vamos ya full. Vamos a piñón. No me rayes. Reviento el coche. Vale, 41 metros. Pues vamos a entrar ya en la zona. Uf, ni de fly. Ni de fly, hermano. Se lía, parda. Sería pardísima. Yo, ¿te mueres o qué? Vale, estoy full de vida. Podemos entrar ya. Se ha hecho limpieza. Se ha hecho limpieza en el pasillo 3. ¿Eh? ¿Aquí no era? ¿Se ha bugueado? Vale, sí, se había bugueado. Se había bugueado, como habéis visto. Está todo hackeado, tío. Vale, parece que por ahora más o menos estamos bien. Y es verdad que debería una mejorita más, un nivel más de armas. No me vendría nada mal, pero bueno. Limpieza. Cojo eso. Por aquí. Ojo, esto, todas las mejoritas que coja son buenas. Ya son tan duros que no lo matan ni las explosiones. Vale, no me preocupa. Aquí también hay otra cosita. Voy a cogerlo. Y ahí está el ordenador también central. Ah, pero es por arriba. Vale, pensaba que... Pensaba que era un mismo nivel, no me había percatado de eso. Vale, manta de... Venga, pues ya tenemos ahí el acceso al ordenador. Ahora llegaremos a una zona segura en la que va a haber un boss. Seguro. Eso es lo que tiene que hacer, localiza el IKEA, conéctale el IGA, vale. Venga, vámonos. Perfecto, ya está localizado. Y ahora va a empezar pues a venir oleadas como antes seguro. Y vendrá algún boss tocho o algo así. Habiendo cubitos ahí que parece que van a explotar. Tiene pinta de oleada. Vamos al lío. This is Kira. We see multiple ascenders closing in on your position. They brought some sort of mechanized support as well. We've sent backup, but they won't get there in time. Do not let those ascenders imbeciles abort the imprint process. Vamos a campear un poquillo. Voy a coger eso, que me va a servir. Vale, perfecto. Por ahora bien. Y ahora nos vienen del techo. Veremos a ver
¿Qué nos encontramos aquí? Ya han interferido suficiente, estamos protegiendo los valores de esta compañía y tú solo eres un obstáculo. Esto se ha acabado. Equipo, pasión, compromiso, ascendentes por el grupo Ascensio. Muy bien. Vale, vamos a tirar primero. Vale, hay muchos tochos. Vamos a correr un poquito, ¿vale? Sin más. Hay que aguantar un poquito todo el primer asedio. Vamos a ver si esto... Vale, yo soy tonto, tío. Y se me ha tirado automáticamente. No, tío. Se ha tirado solo, tío. Se ha tirado solo y yo estoy aquí medio muerto, totalmente muerto, tío. Qué mal me ha cogido eso, tío. Se me ha tirado automáticamente, tío. Se me ha tirado solo, tío. Tengo que matar a los boss gordos, lo tengo que matar ya, tío. Vale, voy a seguir rotando. Hay que seguir rotando, pero... Buah, mucha tela, tío. La rotación muy agresiva, tío. Ahí lo lleváis ya. Están todos low, tío. Están todos a uno, literal. Necesito... Necesito sacar el boss. Ya, ahí está. No, tío, pensaba que tenía suficiente. Vale, creo que he tirado. Vale, tío, creo que he tirado lo de la salud. Te tira automáticamente, tío. Cuando estoy ahí en peligro, te tira. Ahí está, tío, voy a por él. Vale, ya me desaparece, gracias. Me voy a complicar, que venga el tío, lo siento mucho. Esto es así, cabeza, ven tú. Yo te espero aquí, ven tú. ¡Hostia, tío! ¡Qué mal! Subo de nivel, eso es porque lo he reventado, ¿no? Venga, tío, y ahora me das mecha de bolsillo. Vale. Madre mía, vaya locura. Y hay algo, tío. Uf, ahora vamos a hacer el volcado, ¿no? Vale, ya está hecho. Acceder al ordenador central del laboratorio. Allí vamos a tener otra historia, ¿no? Vale, agente BR. Hemos sudado aquí un poquito, ¿eh? Hemos sudado de lo lindo aquí. Vale, el volcado donde lo hicimos antes. Accediendo al sistema central, vínculo con la IGI de ICOP, estableciendo, iniciando volcado de datos. Volcado está completado, un rendimiento sobresaliente obviamente más capaz de lo que indicamos los pobres estándares de tu especie.
El análisis completo del laboratorio Matex llevará un tiempo, pero ya hemos encontrado algo importante. Parece que los científicos del vacío Ónice los fueron enviados desde el laboratorio a un destino desconocido. Todos fueron asignados a algo llamado Proyecto Mengshen. Coge el holófono y listo. Vale, misión completada. Protocolo rastreador. Bien, estamos buscando referencias cruzadas de Mengshen en todos los datos que tenemos a nuestra disposición, pero no hay coincidencia. La falta de datos es, de hecho, demasiado sospechosa. Los ascendentes han estado purgando todos los datos que han podido encontrar. Es extremadamente importante que sepamos exactamente de qué va Mengshen, para que podamos localizarlo y asegurarnos el nombre de Ikor. Todos nuestros recursos se dedicarán a este único fin. Siguiente punto, debes ponerte en contacto con la junta del grupo Anzen. Esto podría resultar bastante imposible considerando los sistemas de seguridad que protegen la sala de junta, pero hemos agotado todas las demás opciones. Solo si logramos comunicar directamente con la junta podemos aspirar a descubrir las últimas piezas. Vale, ya va llegando el final. Todos nuestros recursos aprendizaje han demostrado ser el más capaz, así que volvemos a confiar en ti para que cumpla la siguiente misión. Te daremos todo el apoyo que podamos para nuestra IGA. No puedo ayudarte con el acceso Pináculo, ya que eso le pondría en conflicto directo con la IGA del grupo Ascensio. Queremos evitar un cataclismo de inteligencias a toda costa. Prepárate bien y utiliza todos tus recursos para encontrar una forma de ascender. Eso tiene pinta ya de que viene ya la última misión. Hay un ascenso en el pináculo que conecta con este nivel. Vale. Y ahora sería error sintáctico. Que vamos a dejarlo por aquí. Voy a salir de aquí. Salimos de aquí. Vamos a ver a qué distancia está. 700 y pico, que está relativamente cerca. Hostia, ¿esto qué es? Un momento. Porque el personaje... Vale, tengo 3 niveles para mejorar. Y voy a mejorar... los críticos y el sentido táctico. Vale, no sé por qué estoy con la escopeta, pero vale. No te vayas, que te voy a matar. Se está yendo el nota y yo disparándole. Que no te vayas, Cirulo. ¿Ya subo nivel 20? Joder, qué bueno, tío. Eso es porque la misión nos ha dado antes bastantes puntos. Está muy bien, pues entonces perfecto. Vamos a intentar llegar y lo dejamos a punto de la llegada, imagino, ¿no? El cambio de armadura nos ha bajado un poco la vida, pero no me preocupa porque yo creo que vamos relativamente bien de vida y de armas. Y yo mejoraría un poquito más el arma. Pero bueno, lo veríamos en su momento. No voy a utilizar ahora mismo la habilidad de sanación. Oh, sí, ojo, ¿eh? Sí, voy a tenerla que tirar al final, gente. La he tenido que tirar porque si no... ¿Tú te vas a curar también o qué? Con Tainas. ¿Qué nivel tienen esta gente, tío? Que me están reventando. Nivel 18 y me están destrozando, tío. What the fuck? ¿Qué narices, loco?
Madre mía, cómo revientan, tío, para ser nivel 18 de mierda, tío. Nivel 18 y revientan, chaval. Vale, se buguea allí dentro y no me da nada, gracias. Fuera. Ya se han convertido en zombie. Vale, ahora mismo ya estoy bien de vida. Yo creo, sigo pensando que debería de hacer algunas secundarias. Pero bueno. A ver si llegamos a la zona. Vamos a cambiar un poquito a la escopeta. Vale, todo activo. ¿Cuánto nos queda para llegar? Yo creo que no se llega todavía. Así que vamos a ver el camino más o menos. Vale, aquí tengo esto. Que voy a intentarlo, a ver si... Armas, dime que puedo mejorarlo, por favor. En TBR. Precio 1. ¿Esta es la que tengo equipada, tío? ¿Esta es la que tengo equipada y está al nivel 2 solo? No puede ser, tío. Vale, V6, perfecto. V7, mejora eso, tío. Vamos. Escopeta antidisturbio. Precio 2, fondo 1. Ah, claro, joder, tío. Vale, pues ya con esta mejora ya sí creo que voy bastante bien para reventar a los que tengo ahí por detrás. Tengo ahí para el bounty, que lo voy a dejar ya entregado, para que nos dé el dinerito. Tengo mucho dinero, tío. Tengo mucho dinero. Debería de parar. Debería de parar, aunque sea aquí, para intentar comprar algo, ¿no? Parte superior. Vale, no mejora mucho nada, nada más que el primero. Nada más que el primero, lo voy a comprar. Vale, y se equipa automáticamente. No sé si se ha equipado, creo que no se ha equipado. Vale, aquí nada. Y en la parte inferior... Esto está bien. Este. Vale, voy a ponerlo. Creo que no se ha puesto, ¿no? Sí se ha puesto, vale. No, no se ha puesto, tío. Vale, oh, qué bueno, tío, esa cabeza. Creo que... ¿Cuál es esta? ¿Esta o esta, tío? No lo sé. Creo que era esta. Vale, vamos a... Yo creo que sí, está bastante bien. Vale, esta es la zona del pináculo. Vamos a dejarlo aquí ahora en cuanto terminemos. Acceso denegado, efectuando cierre de emergencia. Anular. Se necesitan credenciales magenta para anular.
Sí, soy magenta, naranja, turquesa, de todos los colores bonitos que queráis. Ahora dejadme entrar. Biometría confirmada, árbol del agradecido. Se requiere autentificación en dos pasos, por favor. Escanea su llave de acceso. Eso es lo que estoy intentando decir. Te he perdido el llavero. Anular, anular, joder. Acceso denegado, efectuando cierre de emergencia. Agradezco que tú sigas tu código de Merlonzán, ¿vale? Le va a pegar un tiro. Pero yo no soy el enemigo. ¿No puedes hacer una excepción por una vez? ¿Quería subir? Ese simpático Mecha me acaba de informar de que el acceso a la planta superior está restringida. Está haciendo un trabajo excelente, ¿verdad? Si no hubiese perdido mi llavero, ya estaría relajando en el enjuagador. Ahora quiere que se lo busque, por favor. Dispérsese o habrá repercusiones letales. La última vez que vi al Capzona, puede que esos Rojins tan simpáticos lo hayan encontrado. ¿Te importaría ir a preguntarle? ¿No fueron muy comunicativos la última vez que me estuve por allí? Aquí todo el mundo me manda, ¿sabe? Todo el mundo me dice, vete allí, vete aquí, vuelve. Me traes el llavero, te dejaré ascender conmigo. Puedes confiar en mi promesa. Hombre, es que si no puedo ascender contigo, te reviento. Cuanto más lo pienso, más creo que puede ser el rayo de esperanza que necesito. ¿Qué te parece? Vale, recupera la llave del pavo este. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. En el próximo vídeo ya yo creo que terminaremos. Haremos la ascensión y yo creo que ahí vendrá el boss final. No estoy seguro. Pero nada, muchísimas gracias a todos los que veis los vídeos, muchísimas gracias a todo el apoyo que le dais al canal y que le dais a los vídeos últimos que estoy subiendo, y nada. Adiós.